Disfruten y rueguen que me vaya bien. Eso es un tiro al arco. Eso es un tiro al arco. Pro Evolution. PES. Eso es un tiro al arco. Y ahí van a estar mejor los tiros. Así que... a ver si les puedo dar una victoria. Creo que... y ahora a probar que salga todo bien. Así que hora del partido. Hace un poquito de frío ahora. Vamos. Real Madrid. Cuando usan Real Madrid, sabes que se viene la noche. Más cuando lo primero que hacen apenas sacas de mitad de cancha es ir para adelante. Yo nunca saco así. A menos que ya esté en los 90 y me la tenga que estar jugando. ¿Va cortado? Díganme los señores que están acá, Lius y Sildesco. Ustedes dos que están hablando en español, entiendo. ¿Se corta? Nope, genial. ¡Epa! ¡Penal! ¿Pero qué pedazo de falta? Genial, si no se corta, es lo que más deseo que no se corte. Vamos. No sos más que yo. No sos más que yo. Sí, el título era PES. The title has PES. But now I play FIFA. Durante la hora anterior estuve jugando como 6 partidos de PES, pero me frustró. Y siento que esto me va a empezar a frustrar en cualquier momento también. Porque cuando el tipo le pega, yo la ataja, pero entra igual, porque realmente le pegó bien. Dale. Todo se taradió el juego encima. Como para no ayudar, el juego se taradió encima. Taradió es la descripción perfecta de se volvió tarado. Y eso a ellos les sirve para hacer un gol. XD, pero ahora ya no es tan XD. Porque por ese... el taradeo del juego, ahora estoy perdiendo por 2 goles. Yo lo veo como un troleo del juego. Porque me está jodiendo, por eso lo veo como un troleo. ¿Cuántos votan que el cuarto gol? ¿Cuántos votan porque cuando me haga el cuarto gol salga del partido? Pues la verdad yo me quería ir ganando jugando un partido acá. Y esto la verdad es lo mismo que terminar jugando Pro Evolution.
La verdad, porque no lo disfruto, no lo estoy disfrutando. Si digo, voy a jugar FIFA, un partido de temporada online, FIFA para disfrutarlo. No, tampoco lo estoy disfrutando de esto. Vos tenés que aprender algo en la vida. Cuando te toca Real Madrid, probablemente te van a romper el orto. A menos que vos seas muy bueno, te van a romper el orto. No sé qué dice el señor Lewis y no sé qué dice el señor Sirdesco. Si me meten 4 goles, cuando falte más de media hora para el final, me voy del partido, porque la verdad, yo dije que quería hacer un último partido y disfrutarlo. Y esto no lo estoy disfrutando, pero para nada. Para nada de nada lo estoy disfrutando. Yo les pregunto sus opiniones. Si les parece de miedo mío, la verdad, lo siento. Normalmente no lo hago, pero cuando estoy streameando para ustedes, yo digo que le voy a dar el gusto de jugar un partido para despedirme mejor y me están ganando 2 a 0 en 20 minutos. Era como si me hubiera quedado, como si me hubiera quedado jugando en el Pro Evolution. Una mala racha es que me agarre justo cuando empiezo a jugar el PES. Eso es mala racha, en serio. Míralo a este, mirá. Lo digo, si a los, yo dije media hora, si a los 60 minutos estoy perdiendo 4 a 0, lo saco, si no me quedo y juego uno más. Siempre la idea es jugar uno más, pero si antes de los 60 estoy perdiendo 4 a 0, me voy. Y no me voy a dejar hacer los goles, si me los hacen, me los hacen, voy a jugar como juego yo. Si justamente si iba a los 60, porque mi intención es empatar el partido. Pero yo no lo estoy disfrutando. Me hubiera quedado jugando al PES para eso. En pantalla un reflejo de lo que ha sido la posesión de la pelota en el encuentro. Porque es verdad, eso me olvidé de decirlo. Es una advertencia muy grande para cualquier momento FIFA. Si jugás online contra Real Madrid en temporadas, estás jodido. A menos que vos seas muy, muy, muy bueno. Si sos un show, estás jodido. Si no. Y eso no es de mala racha, ¿eh? Porque puedo venir en el sentido de lo de que te digo al Real Madrid. Rara vez le gano. O le hago un buen partido. Porque lo mismo, yo me refiero al equipo rival, no a lo que uso yo. Si me toca jugar contra el Real Madrid, estoy jodido. Que no es lo mismo decir que si uso al Madrid no voy a estar jodido. ¿Entendés? No es lo mismo. Pero yo estoy diciendo, no es que yo escoja al Real Madrid. Lo que yo estoy diciendo es que escoge a él. Creo que una vez jugaba con Barcelona y me tocó contra el Real Madrid y me ganaron igual. Yo estoy hablando del equipo que usa el rival. Si el rival usa el Real Madrid, yo estoy jodido. No importa el equipo que use yo. Creo que me pasó una vez. Pero es así. Si el equipo rival es el Real Madrid, estoy prácticamente jodido. Prácticamente. Porque una vez puedo zafar. Y eso sí no es mala racha. Podés venir de ganar 4 partidos, el último por goleada. Pero si te toca Real Madrid, va a parecer que sos el peor. No sé por qué. Aparte, siempre tienen algo en común los que usan Real Madrid. Le digo que es lo que tienen en común. Todos hacen el gol con Ronaldo. O no todos hacen el gol con Ronaldo, pero uno de los múltiples goles que hace Ronaldo es corriendo por toda la cancha, pasando a 40 jugadores y pegándole y obviamente metiéndolo él.
esa táctica de mierda que tienen de agarrar y ir hasta el borde del córner como para tirar un centro, y en vez de ir al centro se van metiendo dentro del área, se meten dentro del área, pasan a uno, pasan a otro, pasan a uno, pasan a otro, y en vez de pasarla, que es lo que normalmente creería que hacen, por lo que yo estaba acostumbrado a ver, se van hasta que la pueden patear al arco. Se puede armar la contra. Ahí va el cabezazo. Se abre el pase. Ahí va el zapatazo. ¿No es penal eso? Me pegó en la mano, papá. Bueno. Tiene compañía. Bueno, papá. Penal. Empieza el contragolpe. Ahí va, ¿eh? ¿Quién es? ¿No es Ronaldo? Bueno, igual lo va a hacer. Y ahora se va a meter al área. No la toques, eso. No, no, no te puedo creer. ¿Qué me cobrás? Ni siquiera me dejaste ver el offside. Yo esta vez quería ver el offside, quería ver qué me cobraste. Gracias por tirar a cualquier lado. Bueno, voy a quedar jugando hasta el final porque ya se van a cumplir 60 y no me hizo ni el tercero todavía. Así que, o se le calmó la onda o no me puede hacer más goles, cosa que nunca voy a dejar de dudar. Este hijo de puta va a esperar como si me estuviera viendo a los 60. Pero vayan a buscar la pelota. Se van para atrás. No sé qué onda que tienen estos. Encima le iba a cobrar falta a él. Ay, Dios, qué mal que estamos, ¿eh? Pero déjame de joder, loco. No hay forma que me la lleve yo. No hay forma. Arquero. Y vos pensás, tiene que ser un chiste, pero no es para nada un chiste. Cristiano Ronaldo. Díganme, en el partido, en este momento, cuando ustedes escriban, ¿cuántos minutos van? Quiero saber cuánto lag hay. No cuánto lag, cuánto tiempo hay para llegar a donde están ustedes. En el momento que escriban, ¿cuántos minutos van? La pelota que queda en la defensa. 69. 69, 70 y un minutito casi. Eso es bueno. Qué bien que la haya parado de pecho. Faltaba llevársela, no. Ay, Dios. Bien, se acordó de descontar. Y ahora les puedo apostar, de mientras pasa la repetición, les puedo apostar que la barra Ronaldo va a correr toda la cancha y lo va a meter. Estaba boludeando. ¿Cuánto te apuesto? Te apuesto lo que sea. Te apuesto lo que sea que va a pasar eso. De repente va a volver a brillar y va a hacer un gol en 30 segundos. En 30 segundos hay un gol de Real Madrid. Te lo apuesto, ¿eh? Dale, agárrala. Van a devolverle la pelota al arquero. Ahí toca bien el balón. Marcelo. Higuaín. Y esta pelota que se va. Sin daño alguno. Bien. ¿Ves esas mierditas que hacen así, que son en forma de globos?
Sí. Ay, no. No te pases de verga. Y encima se tira, mira. Ronald, y lo va a hacer él. Se Le abre queda la diferencia lesionarse, por ¿no? primera vez. Esa. Ahora Último lo sé de minuto corner. del partido, tiro de esquina. Lo Equipo sé de corner. Barcelona. ¿No? Qué raro. Se abre espacio en la Ahí lo hace de presión. rebote. Se viene ¿No? Qué Kroos. raro. No la agarró. Qué raro. Todo es qué raro. Dale. Pésimo servicio. Pero déjame de joder. Fabio fue entrado. Modric. Balón para Karim Benzema. Messi. Un jugador sobre el césped de Bid. Ha rechazado el arquero. Es una gran intercepción de pelota. Se escapa y llega solo. Sí, Buen disparo. ¡Golola, hijo de El puta! arquero anotó fenomenal. ¡Golola, hijo de Queda en el puta! propio cuando todos pensamos que ya había terminado esto. Sacaron fuerza de donde no había. Llegó el gol y ahora está el juego muy parejo. Fuerte la barrida. Va el disparo. ¡Toma! Fuerza que tiene Ahora el te voy a mandar el delantero. córner. Pueden ganar en una pelota parada. Qué manera de tirar a la basura un córner. Y ahí va eso. ¡Sí! ¡Toma, hijo de Termina el puta! partido. ¡Toma, hijo de puta! El partido que termina empatado. El reflejo de un equipo que tuvo el No lo balón y puedo no creer. supo por qué. Sí, la verdad es que desaprovecharon Tomá, muchas hijo de puta. oportunidades. Tomá. Mala racha de la mierda. Me palmé. A la mierda la mala racha. Esto va directo a YouTube. Si lo están viendo a YouTube, esto fue un video más de Maxi Flaco Gamer. Hay que cerrarla bien. Ustedes disimulen. Esto fue un video Maxi Flaco Gamer. Fue un partido épico que puteé como la concha. No le creí que lo perdía. Y lo empaté cuando menos se lo esperaba nadie. 2-2. Bye. Y ahí quedó para el video. Igual ahora mamá no sale. Pon eso la mamá en el chat y no, no sale. Hola mamá, estoy en YouTube. Chao. Es el partido solo el que sale, ¿no? El chat también. Gololola. A ver, para, no me molesta mostrarlo para la gente que lo quiera ver en el video. Ahí tenemos el chat y la gente poniendo. Ahí sale en el video. Gololola, concha tu madre, huevón. Hola mamá, estoy en YouTube. No mames.